Hola, mi nombre es Alejandra Javer Sansores y soy de la Ciudad de México. Actualmente curso el segundo año de preparatoria en el Colegio Merici. Me considero una persona amable, empática y que se esfuerza en todo lo que hace. Creativa, curiosa y totalmente aventurera. Mi mantra de vida es tomar retos y aprender de todas las personas y situaciones que se me presentan, ya que creo que todos tenemos algo que enseñar y algo que aprender de todos los demás. Mi gran sueño es trabajar en el campo de la medicina o de la sustentabilidad, dedicando mi vida a mejorar la situación en la que se encuentra nuestro planeta y la forma en la que esto desproporcionadamente afecta a los que menos la causan. De esta experiencia aprenderé tanto de las clases como de las personas que conozca, ideas y perspectivas que aplicaré para que nuestro país viva en línea con el ambiente, proteja sus increíbles culturas y mejoremos las oportunidades de tanta gente tan brillante y diversa que tiene nuestro país. Estoy comprometida a ayudar y aprender de los demás porque sé que haciendo cadena llegamos más lejos. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Ruiz Rivera, tengo 16 años, vivo en la Ciudad de México y actualmente estudio cuarto semestre en Prepa Tec Campus Santa Fe. Soy una persona consciente del mundo que le rodea e interesada en mejorar el entorno social y ambiental por el beneficio de todos. En mis tiempos libres me gusta leer, tocar el piano o la guitarra, jugar tenis, pero mayormente seguir accionando dentro de proyectos sociales y desarrollando mi propio proyecto Yucayotl, el cual estoy seguro logrará hacer un gran impacto a nivel global. Mi gran sueño es inspirar a otros a luchar por un mundo más justo, mostrarles cómo todos tienen en sus manos la oportunidad de cambiar y aportar a la sociedad. En un futuro me veo como una persona enfocada en su carrera y que utilizará sus habilidades por el bien común. Con UWC lograré enriquecer mi perspectiva cultural y global, aprendiendo más sobre el mundo que me rodea, para así seguir desarrollando soluciones y rompiendo barreras en pro de las personas y del planeta. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Ubaldo González Murrieta, tengo 17 años, estudio en la Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato, el segundo año de preparatoria. Vivo en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato. Soy una persona que disfruta pasar el tiempo con sus amigos y familia, pero también ayudar a otras personas. Me preocupo por mi entorno y me gusta buscar soluciones a problemas que surgen dentro de mis distintos círculos sociales. También soy una persona con muchos pasatiempos. Practico taekwondo, me gusta la música, pintar, dibujar, bordar, entre otras cosas. Mi mayor sueño es consolidarme como una persona exitosa que cumplió con sus propósitos de vida, como tener una casa propia, tener un sueldo estable y un trabajo que disfrute, para poder dedicarme al altruismo y ser un ciudadano proactivo en temas relacionados con el medio ambiente y la sustentabilidad. Me gustaría sacar el mayor provecho de mi estancia en UWC y formar lazos que me permitan crear proyectos de índole internacional encaminados a solucionar problemáticas sociales y ambientales en el mundo en el que vivimos. Hola, mi nombre es Irán Salicia Goitia Hernández y curso el segundo semestre del bachillerato en el CBT 187 en el municipio de Tamazunchale, en el estado de San Luis Potosí. Me considero una persona perseverante, responsable y generadora de ideas. Me encanta pasar tiempo con mi familia y con mi perrita Lía y disfruto demasiado de la naturaleza. Mi gran sueño es difícil elegir solamente uno, pero sé que con los conocimientos que adquieran voy a poder ayudar a la sociedad y al medio ambiente. De igual manera, quiero invitar a los chicos de mi comunidad para que se propongan sus metas y las cumplan. La educación es una parte fundamental de los países, por lo cual a mí me gustaría que los métodos de enseñanza que se aplican en los colegios de UWC puedan traerse a la educación de los jóvenes mexicanos. Muchas gracias, UWC. Un saludo desde la Huasteca Potosina. Hola, me llamo Samara Isabel Valderas Ramírez, tengo 16 años y actualmente curso mi segundo semestre en el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Vallejo de la UNAM, y vivo en el área metropolitana de la Ciudad de México.
Me considero una persona perseverante, resiliente y valiente, que ama su país y que lo quiere ver crecer. Mi gran sueño es crear un mundo mejor para los que estamos y para los que siguen. Quiero impulsar la educación, pues creo con total certeza que la educación cambia vidas. Y para ello aprovecharé todos los conocimientos y experiencias que UWC me ofrezca, para aprender y conocer mucho más del mundo. Gracias al equipo de UWC México y a mi familia por formar parte de este gran sueño. Hola, mi nombre es Gabriela Guadalupe Madrazo Torres. Estoy cursando segundo año de preparatoria en IPF Bicentenario. Soy de Toluca, Estado de México. Soy una persona muy alegre y estoy apasionada del ajedrez. Mi gran sueño es conocer el mundo a través de diferentes perspectivas, modos de vida y culturas. Estoy muy agradecida con UWC por la oportunidad que me brindan para estudiar un bachillerato internacional. Mi deseo es permanecer unida a la gran familia que son estos colegios del mundo unido y motivar a muchos más jóvenes a buscar mejores oportunidades para trascender y cambiar el mundo. A la sociedad se lo retribuiré, empezando por hacer el cambio en mi comunidad y brindando mi trabajo profesional. Me va a dar mucho gusto verlos a todos por allá. ¡Nos vemos pronto! Hola, mi nombre es André Cortés Chichoa. Actualmente estoy cursando cuarto semestre en la Prepa Tec de Monterrey. Vivo en Zapopan, Jalisco. Me gusta mucho jugar fútbol. Me gusta mucho la carpintería. Pero mi pasión son las matemáticas. Hasta hace pocos días, mi gran sueño era poder estudiar en uno de los colegios del mundo unido. Y ahora que lo estoy por cumplir, aspiro a poder estudiar en el MIT, seguir mejorando cada vez y ayudando a los demás haciendo lo que más me gusta. En un futuro, con todas las experiencias que viva, con todo lo que aprende en UWC, me encantaría poder apoyar a México, ya sea desde dentro del país o desde el extranjero, ayudando a mejorar el sistema educativo, uno de los grandes problemas que le veo a nuestro país. Hola, mi nombre es Alejandra Patricia May Rodríguez. Estoy en cuarto semestre de mi preparatoria CIDEB y vivo en Guadalupe, Nuevo León. Soy una persona creativa que le gusta escribir y que busca lo mejor para la gente que la rodea. Mi gran sueño es innovar investigaciones en el ámbito de psicología y cambiar la manera en la que vemos a los problemas que nos rodean. Y espero que con la experiencia y educación que recibiré en la UWC pueda cambiar la manera en que en México vemos los problemas sociales que nos rodean y darle voz a aquellos que más lo necesitan. Hola, mi nombre es Gloria Emilia Valdés Lara y soy de Monterrey, Nuevo León, México. Actualmente estoy cursando el cuarto semestre de preparatoria en Bachillerato Internacional en el Centro de Investigación y Desarrollo de Educación Bilingüe. Algo que me distingue es que soy una persona muy perseverante y proactiva. Uno de mis más grandes sueños es algún día poder poner el nombre de mi país en alto y llegar a ser embajadora de la ONU. Y es por eso que estoy muy contenta y honrada de que me hayan permitido ser becaria de UWC México. Gracias. Hola, soy Fernando Ortiz Colín, tengo 16 años, vivo en el municipio de Jocotitlán, Estado de México, y actualmente curso el segundo semestre en la Prepa Tec de Toluca. Y esto es un poquito de lo que soy. Me considero una persona perseverante, resiliente y comprometida. Siempre me esfuerzo por alcanzar mis metas, tanto en la escuela como en gimnasia, que me ha permitido crecer como persona y vencer mis miedos. Me encanta estar con mi familia y amigos, y estoy en búsqueda constante de nuevos retos que me impulsen a ser mi mejor versión, como mi proyecto personal de Amigurumi. Además, me encantan los idiomas y aprender cosas nuevas todos los días. Mi mayor sueño es terminar una carrera que ame y viajar alrededor del mundo, conociendo nuevas perspectivas y creando un cambio positivo en los que me rodean, además de convertirme en una inspiración para los demás.
demás y disfrutar al máximo cada día. Al convertirme en una alumna de UWC, estoy comprometida a ir siempre más allá, fomentando siempre el respeto y la celebración de nuestras diferencias. Me emociona descubrir nuevas herramientas que me permitan dar soluciones creativas a los problemas del mundo y sobre todo de México, siempre buscando ayudar a la sociedad, los seres vivos y el medio ambiente. Estoy lista para esta nueva experiencia. Hola, mi nombre es Renata Esperante Acosta. Estudio primero de prepa en la Universidad del Valle de Grijalva y soy de Villahermosa, Tabasco. Me considero una persona amigable. Me gusta cuidar de las personas que quiero y me encanta aprender cosas nuevas y vivir nuevas experiencias. Me gusta leer, el fútbol, escuchar música, pasar tiempo con mis amigos y tocar la guitarra. Mi sueño es tener un trabajo que disfrute en el ámbito de trabajo social, para así poder ayudar a personas que lo necesitan, y también enfocarlo en educar a las personas sobre la salud sexual, así como poder viajar y conocer nuevos lugares. Creo que la experiencia social de estar en un colegio del mundo unido me ayudará a continuar creciendo en mi interés por apoyar a la población vulnerable en el mundo y en mi país, y me dará las herramientas para poder trabajar y llevar esto a la acción en mi futuro. Gracias a UWC por esta oportunidad tan única. Hola, soy Santiago José Montoya, curso el cuarto semestre en el Centro de Investigación y Desarrollo de Educación Bilingüe, también conocido como el CIDEB. Soy de Monterrey, Nuevo León, y es un gusto conocerlos. Me considero una persona perfeccionista que le gusta un poquito de todo. Me gusta el ajedrez, me gusta el anime, me gustan los manga, me gusta construir cosas, me gusta prácticamente todo. También me gusta mucho saber cosas muy innecesarias, tal como la ubicación en un mapa de todos los países de América, Europa y Asia. Mi gran sueño es ser parte de la siguiente revolución científica. Quiero ser parte del desarrollo tanto médico como tecnológico para poder llegar a un punto en el que lo que parece ciencia ficción se convierta en realidad. Después de UWC, intentaré entrar a una de las mejores universidades del planeta para poder estudiar una carrera que me permita desarrollar algo que pueda ayudar a México con sus enfermedades, tales como con la diabetes, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, etc. En todo caso, muchas gracias a UWC por esta oportunidad y muchas gracias a ustedes por prestarme atención. Adiós. Citlali Reyes. Curso el cuarto semestre de preparatoria. Actualmente vivo en San José de Iturbide, municipio de Guanajuato. Considero que soy una persona curiosa, dedicada y empática. Mi mayor sueño es lograr desafiar los límites de la realidad en la que vivimos para contribuir a crear un mundo con condiciones de vida favorables y en el que se respeten los derechos de todos. Después de terminar de estudiar en UWC, aplicaré los conocimientos y experiencias para poner en marcha acciones y proyectos en conjunto que contribuyan a la sociedad y al medio ambiente, para dejar un legado y que futuras generaciones puedan tener una vida digna y un disfrute de nuestro planeta. Hola, mi nombre es David Eduardo Jubera Noriega, tengo 16 años, estudio el cuarto semestre de preparatoria en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas y vivo en la ciudad donde empieza la patria, Tijuana, en el estado de Baja California. Soy una persona apasionada y dedicada, principalmente a aquello que me gusta, como la música y los deportes. También soy una persona muy reflexiva, que le gusta constantemente aprender y trabajar para ser mejor. Mi sueño es convertirme en un gran educador, ser ese profesor que cambia por completo la manera en la que piensas, o ese maestro que gracias a su labor te inspira a seguir un camino. Con mi experiencia en UWC, pienso aprender de todas las ideas y experiencias con las que me encuentre y en un futuro incorporarlas a nuestro país con el fin de mejorar la experiencia educativa que este ofrece. Hola, soy Valeria Patiño Terán y estoy en mi primer año de prepa en The Churchill College en la Ciudad de México. Escogí este lugar porque representa mi pasión por luchar por la justicia social, sobre todo en el feminismo. Soy una persona trabajadora, indagadora y que constantemente estará debatiendo, ya sea en el equipo nacional de México, con sus amigos y familia.
Mi gran sueño es poder fundar una ONG para ayudar a mujeres mexicanas y trabajar en relaciones internacionales, lo cual espero poder lograr con la educación y experiencia que me brindará UWC. Les aseguro que hicieron la decisión correcta al hacerme su becaria. Aprovecharé esta oportunidad al máximo y me aseguraré de usar el conocimiento que obtenga para hacer un México más justo y equitativo.